Bueno, pues este proyecto lo que hace es coger las 15 invenciones a dos voces de Bach. Por ejemplo, la primera invención es un canon. Y está arreglado para contrabajo, piano y percusión. Evidentemente Bach era un improvisador nato y él mismo dejó escrito que estas invenciones a dos voces y a tres voces son un punto de entrada para comprender el contrapunto, para comprender la creación de sujetos, conceptos que aparecen muy presentes en la improvisación jazzística, ¿no? De repente si nosotros improvisamos podemos responder, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Bach tenemos la primera invención, responde, y luego este es el sujeto invertido. A medida que he ido haciendo los arreglos de estas 15 invenciones, te sientes realmente mala persona, porque está todo tan bien escrito que modificar una sola nota de lo que ha hecho él es realmente aterrador, digamos. Tú, por ejemplo, tienes esta invención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces realmente hay un momento, nosotros la tocamos como es, ahora de memoria no la tengo entera, pero la tocamos como es, y de repente decidimos, ok, pues vamos a hacer un pedal, ¿no? Como muchas veces hacía Bach, realmente, ¿no? Y entonces de repente, y empezamos a jugar con el motivo, con el sujeto principal de la invención, dependiendo del arreglo que haya escrito, pues lo derivamos hacia un lado, hacia otro. Eso ya, bueno, también es sorpresa que la gente vea el concierto, ¿no? Porque cada invención tiene su pizquilla, digamos, ¿no? De hacia dónde la llevamos.
Thank you.